Este es un saludo especial para el Día del Animal, para todos los alumnos de cuarto grado del Colegio de Santo Tomás de Ramos Mejía, que tienen en Laura Zucchi una genia de maestra. Les quiero contar el origen del Día del Animal. En 1908 había un señor que se llamaba Ignacio Lucas Albarracín, sobrino de Sarmiento. Importante saber que Sarmiento no le gustaban los animales y que la ley Sarmiento no existe. Que la ley Sarmiento debería haberse llamado Ley Benítez porque fue sancionada en 1954. Y todos sabemos que Sarmiento murió en 1888. Eso es un error periodístico importante. Ahora, este señor Ignacio Lucas Albarracín, hijo de una hermana de la madre de Sarmiento, o sea, sobrino de Sarmiento, se juntó con Clemente Onelli, que era el director del zoológico allá desde 1904. Y en 1908 fueron al Consejo Nacional de Educación, que nucleaba todas las escuelas del país, y le propusieron al presidente del Consejo Nacional de Educación instaurar la fiesta del animal. La fiesta del animal se instaló y se instauró en 1908 por una resolución del Ministerio de Educación y debía ser el 29 de abril, porque en marzo hacía muy poco del inicio de las clases y las maestras iban a estar en otro tema y no podían trasladar a sus chicos al zoológico porque la idea era festejarlo en el zoológico. Y en mayo iba a hacer mucho frío porque en aquel entonces los inviernos eran fríos en serio, no había cambio climático. Entonces le pusieron arbitrariamente, porque sí, el 29 de abril. Pero insólitamente en 1908 se festejó el 3 de mayo. ¿Por qué? Porque el 29 de abril llovió torrencialmente, el zoológico no estaba asfaltado, los caminos, y entonces era un barrial. 10.000 chicos fueron, fue el presidente de la República, Figueroa Alcorta, y llegaban en tranvía porque había distintos tranvías que llegaban al zoológico. Lo festejaron allí. Pasaron los años e Ignacio Lucas Albarracín, 18 años después, o sea, en 1926, a las 12 menos cuarto de ese 29 de abril, muere de un ataque cardíaco. Entonces viene la confusión de que es en homenaje al insigne proteccionista de los animales y defensor de los derechos de los animales, Ignacio Lucas Albarracín, que murió el 29 de abril de 1926. Pero esto no fue así bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer su propio homenaje prediciendo el día de su muerte. Una historia que vale la pena recordar y que la tengo perfectamente documentada. Un beso grande para todo cuarto grado y para su maestra Laurita. Beso.